Novena a Nuestra Señora, Reina de la Paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Fundación ACN presenta Novena a Nuestra Señora, Reina de la Paz. Un momento para orar junto con la Santísima Virgen María y presentarle nuestras intenciones. Bienvenidos. Oración para todos los días. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas, tú, poder de la diestra paternal, tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas y renovadas todas las cosas. Día primero. La paz. Cuando la Madre de Dios habló por primera vez sobre la paz, sus lágrimas corrieron por sus mejillas, deslizándose por el vestido hasta el suelo. Alguien ha llamado con justa razón a la colina de las apariciones, la colina de las lágrimas de María. Aquel día mencionó que venía por la paz y que la paz debía reinar entre Dios y los hombres entre sí. ¿De qué paz hablaba la Virgen? De la paz que es fruto de la redención, fruto del misterio pascual de su Hijo. Por esa razón, aquel día la Virgen apareció frente a una gran cruz negra para hacernos entender que la única paz posible para la humanidad es la que ya nos otorgó su Hijo por medio de su Pascua. En los mensajes de Nuestra Señora sobre la paz, es claro que para que la paz reine en el mundo, primero debe comenzar a reinar en cada corazón y en las familias. Solo de esta forma el hombre podrá interceder eficazmente por la paz. Ha dicho que cuando se ora por la paz y el corazón no está en paz con Dios y con el prójimo, esa oración no vale tanto. María es reina de la paz porque nos la ofrece primero al corazón y a nuestras familias. Con su paz, que es la paz de Jesús, podremos interceder entonces por los demás. Oración. Dios omnipotente, que has hecho grandes cosas en aquella que todas las generaciones llaman dichosa, renueva por su intercesión en nosotros las maravillas de tu Espíritu, para que podamos bendecir tu nombre eternamente. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos les despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. El contenido que acabas de escuchar es producido por la Fundación Pontificia ACN. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer nuestra misión en ayuda de nuestros hermanos cristianos católicos que sufren necesidad o persecución por la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.